Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo, y bienvenidos al canal de Fitman Power. Hoy tenemos la quinta y última parte de la entrevista con Iván Alonso, psicólogo deportivo, que nos va a dar consejos psicológicos para mejorar el rendimiento el día de la competición en diferentes deportes, como técnicas de activación en powerlifting o halterofilia. También nos va a dar algunos consejos en el caso de deportes como el fútbol, en deportes más técnicos como la danza, o también, por ejemplo, para deportes de riesgo o deportes de contacto como puede ser el boxeo o el karate. Así que no me voy a enrollar más y dentro vídeo. Y bueno, vamos a pasar ya a hablar un poquito más específicamente de cómo aumentar el rendimiento, digamos, en un partido de fútbol, en una competición de powerlifting, en una carrera, etc. Entonces, supongo que las técnicas que se utilizan no son iguales en todos los deportes. Así que voy a decir diferentes deportes y va a decir alguna técnica de forma breve que pueda ser útil para aumentar el rendimiento el mismo día de la competición a nivel psicológico. Lo primero serían los deportes de fuerza, como por ejemplo el powerlifting o la halterofilia. Bueno, creo que la mayoría de la gente que haya hecho un poco de seguimiento de mi trabajo saben que yo principalmente me he dedicado a este tipo de modalidades y saben que la estrategia que más me gusta con diferencia es el control de la activación. A mí, de hecho, mi trabajo de fin de máster fue una investigación con el tema de la activación en Prete Banca y está más que demostrado. Hay muchísima evidencia que más activación implica mayor producción de fuerza. Y como el rendimiento en estas modalidades es producir fuerza, pues sin lugar a dudas conseguir un buen nivel de activación dentro de que la interpretación del deportista sea favorable, es decir, cuando conseguimos un deportista que interpreta activación como facilitadora del rendimiento y consiga activarse mucho antes de salir a un levantamiento, a nivel psicológico tenemos el 90% de lo que demandaríamos en deportes de fuerza. ¿Y cómo harías para aumentar la activación? No es tan importante aprender a aumentar la activación, que es relativamente sencillo, porque simplemente con tener una mayor activación psicofisiológica, es decir, tanto pensamientos activadores del tipo voy a dar mi máximo, voy a apretar todo lo posible, es muy importante, algo que nos active a nivel psicológico, como a nivel fisiológico, golpearnos, gritar, intentar hiperventilar, aumentar el pulso cardíaco. Es relativamente sencillo. Lo que es más complicado y que es un trabajo que tenemos que hacer es el aprender a hacer una interpretación positiva de ese estado de activación. ¿Cómo lo hacemos? Intentando hacer el mejor levantamiento a nivel técnico y a nivel de sensaciones dentro de la mayor activación que nos permita hasta el momento. Es decir, si ahora mismo yo me activo vamos a decir de forma arbitraria, a un nivel 6 y noto que estoy demasiado nervioso y que no hago bien el levantamiento, bueno, pues tengo que bajar a 5. Cuando ya estoy en el nivel de activación 5 y consigo hacer un buen levantamiento, intento aumentar progresivamente al nivel 6 y seguir haciendo buenos levantamientos. Así, trabajar en el tiempo hasta que consigamos activarnos al nivel 10, estar totalmente activados, que con ganas de doblar la barra o de pegar a alguien, y aún así ser capaz de hacer un buen levantamiento. Esa sería la clave. Vale, y daría el mismo consejo en cuanto a activación en otros deportes que también tienen muy corta duración el movimiento, como puede ser, por ejemplo, un salto de altura, salto de longitud o lanzamiento. Cada vez que se trate de producir fuerza, ahí no hay ninguna duda. Mayor activación, mayor producción de fuerza. Que ojo, lo que te digo, no tiene por qué ser mayor producción de fuerza igual a mayor rendimiento, porque si no hacemos caso a las leyes de la modalidad deportiva, a las normas, si no hacemos caso a los jueces, si no escuchamos la señal, si hacemos un nulo, finalmente no estamos consiguiendo buen rendimiento aunque hayamos levantado el peso objetivo, aunque hayamos lanzado más fuerte o aunque hayamos saltado más alto. Pero mayor activación, mayor producción de fuerza. Entonces pasaría por intentar que dentro de cumplir con la normativa de nuestro deporte intentemos activarlo lo máximo posible, siempre. Vale. Y ahora, una persona que está a punto de salir a una tarima en una competición de culturismo, ¿qué consejo le daría? Siempre suelo decir que al final en culturismo, de cara a competir, al final mucha gente dice en culturismo la competición son todos los días entrenando, bueno, un poco como en todas las modalidades deportivas, pero de cara a competir lo que se va a evaluar es el posing que hagas, es decir, cómo poses y cómo seas capaz de mostrar tu físico. Entonces para mí el rendimiento depende de forma
forma totalmente directa de cómo mostremos nuestro físico. Cuanto más practiquemos el posing, mayor rendimiento obtenemos en competición, evidentemente. De hecho, es el principal determinante. ¿Cómo podemos practicar el posing? En primer lugar, con diferentes estrategias, como puede ser con el espejo, grabándonos. De hecho, el último vídeo que hicimos en mi canal, salimos Juanpe, Titán, sí, de Saiyan Kiwi o Lucía y Nordin, y salimos dando diferentes consejos. Pero sobre todo, para mí, el consejo clave desde la psicología deportiva, hablando desde un ámbito más profesional, sería la visualización. ¿Por qué? Porque podemos visualizar nuestra coreografía o visualizar cómo vamos a realizar el posing añadiendo más práctica, es decir, añadiendo más horas de práctica sin necesidad de fatigarnos a nivel físico. Y está demostrado que las zonas que se activan a nivel neurocortical son las mismas que cuando lo hacemos de forma real. Entonces podemos practicar una y otra vez sentándonos, simplemente intentando visualizarnos, por ejemplo, en la tarima, compitiendo y haciendo exactamente el posing que queremos hacer sin necesidad de fatigarnos a nivel físico, que sobre todo en las últimas semanas puede ayudarnos mucho, 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 porque vas justo de calorías y ponerte a posar te puede quemar mucho, mucho. Vale, y ahora otros deportes que también son de alta intensidad, pero digamos que la duración es algo mayor de las que hemos dicho antes, como puede ser correr unos 200 metros o, por ejemplo, un WOD de CrossFit, ¿cómo ayudaría la activación en este caso o aumentar el rendimiento? Puede hacernos abandonar y, en segundo lugar, no tener un plan bien estructurado. Es decir, ir con un plan bien pensado de antemano de cómo vas a afrontar diferentes kilómetros o cómo vas a contabilizarlo o cuándo vas a apretar más, cuándo vas a relajar, es muy importante. Y, en segundo lugar, el percibirlo siempre como realista. Intentar que en ningún momento pensemos, ¿puedo terminar la carrera o no? Sino, ¿puedo ahora mismo seguir andando? ¿Puedo ahora mismo seguir continuando con la carrera? ¿Sí o no? Si puedo, pues voy a seguir. No plantearme tanto si puedo terminarla o no, sino en el momento. Vale, bastante útil. Y ahora el siguiente deporte van a ser deportes más técnicos, como puede ser, hablábamos antes del fútbol, baloncesto, tenis, balonmano. En deportes colectivos creo que, sin lugar a dudas, la principal clave que tenemos para sumar al rendimiento es la cohesión de grupo, hacer un buen trabajo en cuanto a que todo el equipo juegue en la misma dirección o reme en la misma dirección. No es mi especialidad, de hecho intento no trabajar casi nunca con deportes colectivos, no es algo que me apasione mucho. Conozco grandes profesionales que hacen una muy buena labor, de hecho quizás sea dentro de la psicología deportiva, bueno, también es el deporte rey en España, ¿no? El fútbol, el baloncesto. Entonces sé que la mayoría de profesionales terminan trabajando en clubes de este tipo y creo que se puede hacer un muy buen trabajo. Pero lo que te digo, me centraría mucho más en conseguir esa cohesión de grupo y conseguir que todo el equipo trabaje de forma mucho más unida o que se cooperen mucho mejor, que tengan mucho más claro quién es el líder, que se comuniquen de forma mucho más efectiva, que el hecho de trabajar de forma aislada con cada deportista. Estoy muy de acuerdo. Al final se trata de eso, de que rinda el equipo, no de que rinda cada jugador individual. Y ahora, en deportes, digamos, mucho más técnicos, como pueden ser saltos de trampolín, la calistenia o incluso, yo qué sé, el baile o el patinaje artístico. Sin lugar a dudas, para mí lo más importante en deportes en los que te juegas mucho en poco tiempo y encima el componente técnico es muy, muy elevado, tiro con arco, calistenia, bueno, diferentes deportes en los que es muy, muy importante la técnica, el ritual que haces de cara a prepararte cobra un papel muy, 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 muy importante. ¿A qué me refiero con el ritual? Los pasos previos a la ejecución del movimiento. ¿Por qué? Porque tendemos a intentar esperar el momento en el que estamos preparados para realizar, ya sea a nivel de calistenia, el combo que queremos realizar, ya sea a nivel de tiro con arco, esperar a estar muy, muy, muy preparados antes de disparar la flecha. Y el problema está en que cuando es muy importante, cuando nos jugamos mucho con justo ese desempeño de la actividad o cuando nos jugamos mucho con esa competición, nunca llega el momento de estar preparado, ¿no? Siempre estás pensando, todavía no, todavía no, todavía no, no sabes cuándo estar preparado. Lo suyo que es trabajar con un profesional, o esto sí que es algo que podemos trabajar por nuestra cuenta, y desarrollar un ritual o un protocolo previo al lanzamiento que siempre desarrollemos o que siempre desempeñemos de la misma forma, exactamente de la misma forma. Que encima, si puede ser, facilite el rendimiento. Por ejemplo, en tiro con arco, relajarnos, hacer 5 respiraciones profundas, cargar, cerrar uno de los ojos y disparar. Eso podría ser un ritual. ¿Cuál es la clave? Que siempre hagamos esos pasos. ¿Por qué? Porque eso hace que estemos compitiendo, estemos entrenando, estemos con nuestros amigos, estemos en la final del mundo, siempre vamos a hacer lo mismo. Entonces siempre estamos preparados
cuando hacemos nuestras 5 respiraciones y guiñamos el ojo. ¿El problema cuál es? Que la mayoría de deportistas no están preparados porque esperan el momento en el que estén preparados. Y yo siempre digo al deportista, no esperes el momento en el que estés preparado, crea el momento en el que estás preparado. Consigue un ritual que te permite crear, justo cuando a ti te interesa, el momento perfecto para disparar. O para realizar el combo, o para realizar el gesto, que estamos hablando de un gesto muy técnico en este sentido. Un tiro, por ejemplo, baloncesto, tiro libre, etc. Claro, por eso, por ejemplo, Roberto Carlos, el futbolista, hacía la carrera esa, o Cristiano Ronaldo hace lo típico de abrirse de pierna antes de tirar una falta, ¿no? Siempre de la misma forma, siempre exactamente la misma forma. Además, suelen ser, cuando trabajan un poco con algún profesional, suelen ser diferentes pasos que sí que suman al rendimiento. Podemos caer en la trampa de hacer, en vez de un ritual, una superstición, supersticiones deportivas. Es decir, querer controlar ciertas variables que realmente no sirven de nada y que sí que pueden pasarnos una mala factura. Por ejemplo, Rafa Nadal es muy conocido porque uno de sus rituales es una pura superstición, que es poner una botella de agua fría delante y una botella de agua templada detrás. ¿Qué es lo que pasa? Que si llega un rival, sabe que esta es nuestra superstición y nos lo cambia, pues puede hacer que no nos sintamos preparados o que sintamos que no vamos a hacer bien. Lo mejor es que sea un ritual que depende de nosotros y que realmente suma el rendimiento. Por ejemplo, encontrar el nivel de activación óptimo, por ejemplo, limpiarnos el sudor de la frente, porque sí que son variables que en primer lugar nos ayudan a sentirnos preparados, a sentir que llega el momento, y en segundo lugar nos van a sumar al rendimiento. De nada me sirve que te toques el codo derecho si en vez de perder el tiempo tocándote el codo derecho puedes secar el sudor de la frente, botar 3 veces para hacerte con el tacto de la bola o para asegurarte de que está bien agarrada la barra en un levantamiento de powerlifting y ejecutar el movimiento, siempre intentando que suma el rendimiento. Vale, estoy de acuerdo, y vamos a acabar ya con el último deporte y cómo incrementar el rendimiento, que ya se trataría de deportes que conllevan algún riesgo, como no sé si se podría considerar deporte, pero por ejemplo el atreverte a hacer puenting, o también otra cosa de la que quiero hablar es, por ejemplo, de un deporte de contacto como puede ser el boxeo, por ejemplo. Separado en dos. Vale, perfecto. Lo que me estás preguntando es cómo afrontar ese miedo de cara a afrontar el rendimiento deportivo, ¿verdad? Bueno, el primero sería, por ejemplo, en un deporte de riesgo, como por ejemplo puede ser saltar en paracaídas, cómo afrontar el miedo que te va a dar, obviamente, a saltar desde la altura, y lo otro, pues ya, cómo harías para aumentar el rendimiento en deporte de contacto como el boxeo. Es que lo he mezclado ahí mal hecho. Vale, perfecto. En cuanto a afrontar el miedo, no soy muy partidario de aquellas modalidades que realmente suponen un peligro para la vida de la persona, y considero que el miedo es funcional y adaptativo, y casi siempre suelo recomendar a los atletas con los que he trabajado que escuchen al miedo, porque el miedo te está advirtiendo de un peligro real que puede ser acabar con tu vida. Entonces, en este sentido, si tienes un miedo, somételo a juicio, intenta hacerlo lo más consciente posible y determina hasta qué punto es un miedo lógico y funcional que te está advirtiendo o realmente es un miedo poco adaptativo. Por ejemplo, si tienes miedo a saltar en puenting o a saltar en paracaídas, sí que puede ser poco funcional y puedes pararte a pensar y decir realmente qué peligro real hay de que me pase algo. No hay peligro real. De las 1000 veces que se salta en puenting, ¿cuántas veces ocurre algo malo? De las 1000, ninguna. Vale, eso te puede ayudar a imponerte un poco de miedo. Ahora bien, si tu miedo es hacer parkour, que se puso muy de moda, hacer parkour por edificios en las azoteas y jugándote la vida, vale, pues si tienes miedo y me dices, oye, que quiero que me ayudes a superar ese miedo. No, no te voy a ayudar porque ese miedo tiene sentido. Lo que te está impidiendo es matarte. Entonces no veo un sitio a trabajar. Si igualmente, por algún motivo, es muy importante superar ese miedo y tuviera que trabajar con alguien y realmente tuviéramos que afrontar un miedo que es adaptativo, que tú te pones a parar, te paras a pensarlo y dices, hostia, es normal que tengas este miedo porque me estoy jugando la vida, y aún así tenemos que superarlo, más de lo mismo. Intentar no pensar, intentar tener un plan que ejecutemos. Desde el principio, con el ritual que realizas previo a, por ejemplo, realizar un salto en parkour, saltar de un edificio al otro. Realizaría un ritual en el cual no tengas que pensar, simplemente estés 100% focalizado en el ritual. Realizaría exactamente cuántos pasos voy a dar, exactamente, y qué fuerza voy a aplicar. Y simplemente me centraría en ir cumpliendo mi plan. ¿Por qué? Porque si dejamos que la mente vague libremente, pues pueden aparecer pensamientos muy positivos. Yo podría trabajar contigo para que aparezcan pensamientos positivos de wow, lo voy a petar, voy a hacerlo súper bien. Pero en el momento en el que dejamos que la mente esté libre, igual que aparecen los pensamientos de lo voy a petar, puede aparecer el pensamiento final de hostia, no sé si voy a poder, o hostia, no voy a, me da miedo. Y
si aparece en un momento complicado, pues puede ser determinante y puede hacer que te mates directamente en una modalidad tan peligrosa como puede ser esto, el tema del parkour altamente peligroso. Así que yo lo que haría es centrarme con el deportista y no dejar que el pensamiento sea libre, en ningún caso. Simplemente le diría, en este momento te concentras en esto. En este momento te concentras en esto y en este momento te concentras en esto. No quiero que pienses, venga, lo voy a hacer súper bien o que intentes animarte a ti mismo. No, me interesa que ahora pienses en activarte, que pegues cuatro saltos, te concentres en dar cuatro saltos, que des seis pasos, que además vas a dar en carrera y que en el momento final ejecutes exactamente esta fuerza de cara al salto que ya hemos practicado previamente. Y el deportista solo se centra en ejecutar. Eso hace que no le tenga tiempo para pensar. Y Y nada luego de de cara, miedo. eso es, y luego de cara a la segunda pregunta que me habías planteado, en deportes de contacto para aumentar el rendimiento, más de lo mismo. Hay diferentes estrategias que podemos aplicar. Jugaría con el control de la activación, jugaría también con el tema del miedo, que es algo que suele limitar mucho el rendimiento, y sobre todo jugaría con que el deportista tenga diferentes tipos de lucha ya planificados previamente antes de subir al ring en función de diferentes rivales. Es decir, si el rival se impone mucho físicamente, yo opto por este tipo de lucha. Si el rival se impone técnicamente, yo opto por este tipo de lucha. Ya tienes un plan que simplemente ejecutas una vez tienes un pequeño tanteo con el rival. Y al final eso le da mucha seguridad al deportista porque dice, yo ya tengo mi plan. El otro va a ir a hacer lo que pueda y yo tengo mi plan. Sé qué voy a hacer antes de subir, que va a ser encontrar mi nivel óptimo de activación y llegar con la cabeza lo más focalizada posible. Voy a tantear en dos asaltos a mi rival y voy a saber si su tipo de lucha es encaja con cualquiera de los roles que yo ya tengo predefinidos y eso va a hacer que yo adopte el tipo de lucha más conveniente de cara al rival que tengo ahora mismo. En definitiva, sigue siendo lo que llevamos viendo durante toda la entrevista, intentar influir en las partes en las que tenemos el control, ¿no? Exactamente, Y eso te exactamente, va a que hacer siempre sentirte nos más centremos en lo seguro. que depende de nosotros. Exactamente. En primer lugar, va a ser que seas más funcional o que seas capaz de responder mejor ante las diferentes, bueno, las circunstancias que vayan apareciendo durante la competición. Y en segundo lugar, te da mucha seguridad en ti mismo. Y eso es crucial. Crucial, sin lugar a dudas. Pues la verdad que todo lo que llevamos comentando a lo largo de la entrevista brutal, pero vamos a ir acabando ya y voy a acabar con las preguntas que hago siempre. Bueno, antes, si te gustaría añadir o recomendar algo a cualquier persona que nos esté escuchando. Bueno, en general que intentemos dar una oportunidad a todo este tema de diferentes disciplinas que pueden ayudarnos al rendimiento, que no nos centremos en lo que suelo decir, que no nos centremos tanto en buscar esa llave secreta o esa clave mágica que sea tomarme una pastilla y mi rendimiento va a aumentar, sino que intentemos entender que hay muchas variables que afectan y que si intentamos preocuparnos de trabajar nosotros y no que nos den algo ya hecho, seguramente vamos a mejorar mucho más. En definitiva, hacer lo que pueda, por ejemplo, a nivel mental, a nivel de entrenamiento, a nivel de nutrición, y al final todo eso va a hacer que tengas el 80-90% de los resultados Exactamente. sin que Esa tengas es la que. pastilla mágica, no hay que buscar más allá de eso. Exacto. Y bueno, ya para ir acabando, ¿recomienda algún libro, canal de YouTube, algún blog, podcast, etcétera, ya sea sobre psicología deportiva o cualquier otra temática que considere interesante? Al final, evidentemente en psicología deportiva voy a hacer un poco de branding, ¿no? A intentar recomendar un poco mi propia marca personal. Tengo a Brain Builder, que ahora mismo de momento es solo un canal de YouTube en el cual intento divulgar de forma lo más entretenida posible acerca de psicología y deporte, pero estoy trabajando en realizar una página web en la cual contaré con un equipo muy grande de psicólogos deportivos. Intentaremos divulgar, intentaremos tener nuestro propio canal de podcast totalmente aplicado a la psicología deportiva y la verdad es que es un proyecto en el que tengo mucha ilusión. Somos más de 23 personas en el equipo que estamos intentando divulgar todo lo posible acerca de psicología deportiva. De hecho, a finales de julio intentaremos lanzar un ebook muy completo y que será totalmente gratuito para la mayoría para todo el mundo, evidentemente. Entonces, creo que va a ser una muy buena oportunidad aprender acerca de psicología deportiva. Trabajo también, como bien sabes, en AudioFit, que es una plataforma en la cual tenemos un equipo muy potente a nivel multidisciplinar en entrenamiento, en nutrición, en fisioterapia, a todos los niveles, en hipertrofia, fuerza, psicología, CrossFit. Entonces, también es muy interesante. Y a nivel de libros, que es algo que me suelen preguntar mucho,
sin lugar a dudas, el manual que recomendaría de cara a la psicología deportiva sería el manual de Weinberg y Gould, por si alguien quiere seguir profundizando. Es el manual más práctico y sencillo de cara al público medio, dentro de ser un libro muy profesional, y quizás sería la principal recomendación. Si a partir de ahí quiere seguir profundizando, pues lo he dicho. Ahí vamos a empezar a trabajar en la página web de Brain Builder, y estáis todos invitados a pasar cuando queráis. ¿Puedes repetir el manual que has dicho, que no lo he entendido bien? Sí, por supuesto. El manual de psicología aplicada al deporte de Weinberg y Gould. Vale. No, sigo sin entenderlo mucho. Lo dejamos en las notas, tanto eso como tu Instagram, tu canal de YouTube, tu página web cuando la tengas. Perfecto. Y bueno, el ebook cuando ya lo hayas sacado, avísame y yo lo anuncio por aquí, que no tengo tanto alcance como puedas tener tú, pero con que haya alguna persona a la que ayudemos, pues de puta madre. Pues muchas gracias, tío. Muchas gracias. Vale. Y ya para acabar, la pregunta era, ¿dónde podemos encontrarte? Que creo que ya lo hemos dicho y lo vamos a dejar abajo. Y bueno, vale, también, ¿cuáles son tus objetivos? Y digamos, ¿cómo puede alguien contratar tu servicio? O, en definitiva, saber de ti y un poquito más. Un poco los objetivos que tengo ahora a corto o medio plazo, seguir trabajando en mi canal de YouTube. La verdad es que tengo mucha ilusión en él y está respondiendo bastante bien, está teniendo muy buena respuesta, así que intentaré seguir aportando, centrándome un poco más en entretenimiento. No quiero que sea tanto a nivel de contenido, porque creo que YouTube no es la mejor plataforma para aportar contenido o para intentar aportar información de calidad, sino creo que premia mucho más el entretenimiento, y creo que puedo acercar mucho más la psicología a la gente a través del entretenimiento en YouTube. Y luego, aparte, para sí que aportar más, para divulgar y para intentar aquellas personas que quieran seguir aprendiendo y que quieran contenido mucho más profesional o a nivel de información, voy a lanzar la página web, seguramente a principios de agosto esté ya operativa, en la cual tendremos un blog de psicología deportiva con diferentes profesionales con los que estoy trabajando actualmente. Tendremos un podcast, un canal de podcast en el que también intentaremos divulgar acerca de psicología deportiva a todos profesionales del ámbito de la psicología deportiva, y esos son principalmente los proyectos en los que estoy centrado. Tenemos también el proyecto de la Física Squad junto a Nordin, Eneco y Juanpe, en el cual también tenemos cursos acerca de entrenamiento, nutrición y demás. Yo llevo asesorías, que ahora mismo tengo plazas abiertas, por cierto, y pueden contactar conmigo a través de mis redes sociales, que es lo que decimos, o a través de correo electrónico, que lo dejaremos en la casilla. Y poco más, en principio son los proyectos ahora mismo los que estoy más involucrado. Pues me parece genial, y vamos a ir acabando ya la entrevista, no te entretengo. Muchísimas gracias, porque la verdad que se agradece muchísimo tener tanta calidad aquí en el podcast, y ha aportado muchísima información que pienso que es útil ya no solo para personas que estén en el deporte, sino para cualquier tipo de persona. Y nada, tío, que lo dicho, muchas gracias, y espero que sigamos en contacto. Así que un saludo. Totalmente. Y a seguir creciendo. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Muchas gracias, de verdad, tío. Venga. Escucha cómo suena. Pues imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Escucha cómo suena.